Ya. De completar un pico completo, por lo tanto podremos ganar puntos. Bravo, voy a tomar una foto para que quede como en la postería. Bienvenidos a un nuevo episodio de Eras una vez Phoenix. Y bueno, como verán, como habrán visto, hicimos nuestro primer beacon de 4 pisos con Dentraff. Ha costado, pero bueno, lo tenemos. Esos son unos puntos que gana el equipo en el que estoy ahora, Witkins. ¿Cuántos? 30, ¿no? 30, sí. El Team Toledo, el Team Azul, tiene 68. No he puesto aún los puntos, ya los pondré después. Es que sin lana verde, muy difícil y todavía falta mucho por un desierto. Así que. Un mes y algo. Si algo lo pongo con lo que es. Con grass o con las leaves. De un grass podría ser. Ah, leaves, sí, buena idea. Sí. Y bueno, en el episodio de hoy vamos a hacer una prank. Que es raro que haga una prank porque soy muy malo para las pranks. Pero bueno, he visto un banner en Reddit. Que lo primero que vi fue, esto molaría para hacerlo en una prank para el Tintoleo. Y bueno, aquí Dancraft me ayuda a conseguir algunos materiales. Vamos a ver. Los azulitos. Bueno, lápiz. Bueno, no necesitamos tanto lápiz, solo con un. No, ya. Pero bueno. Me voy a guardar los dos stacks y dejo este para el team. Porque voy guardando las cosas en el Merchet, ¿sabes? Vale, y lo que necesito pues es. Bueno, voy a traer un poco de maleta que creo que no tengo y unas palitas y bueno, cosas que tenía. ¿Dejo la velocidad o pongo alguna cosa en el beacon? Es que no sé. No, déjelo. Ahora baja el renderizador, que si no. A mí me está yendo lag por el. Estoy renderizando, pero bueno. Vale. Yo más o menos ya me lo sé de memoria. El... Touch. Voy a dejar estas pociones que tengo. Tengo picos y el touch. Estas pociones eran de la granja.
¿Quieres el touch? No, yo lo tengo. Vale. Voy haciendo. Vale, entonces vamos a hacer el banner. Con un banner basta. Nunca he hecho un banner en Survival. ¿Nunca? No. Madre. Los banners se hacen como las carteles, pero palito con abajo, lana. Sí. Para que tenemos un banner blanco. Voy a poner mi armor de guerra. Vale, para hacer el patrón este vamos a necesitar primero esto, Light Blue Dye. Vale, un lozenge, así se llama, lozenge. Vale, un lozenge, y ahora hacemos un lápiz, 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 aquí está lápiz. Ahí, sí. Lápiz, este. Esto, ahora queda lozenge y chevron, blue chevron. Es... Pues menos mal que no me he llevado todo el lápiz, que me lo iba yo. El siguiente es... Este. Vamos a hacer una línea. Sí. Entonces creo que la línea es así. Sí. Sí, perfecto. Esa es, la línea se llama Fez. Pues Fez. Y el último paso es con un bone meal. Este bone meal. Sí. Ponerlo blanco eso. Así creo que es. No. Tendríamos que quitar el coche de la policía, ¿no? No, déjalo, se ve bien. Vale, así. Y vale, esto es lo que haremos hoy. Muy pondremos bien. Este banner, que está es un banner con un vestidito. Y lo vamos a, este banner lo voy a poner en el equipo azul. En todos, o sea, todos los banners del equipo azul los voy a cambiar por vestiditos. Porque son unas niñitas. voy a quemar los pollos porque se acumula esto en un momento. Vale. No sé si te has fijado, pero he puesto un cofre para meter los huevos y van directos al hopper, ¿sabes? Y se van tirando. Así ya no hay que desatascarlo tan lentamente como antes. Sí, yo he estado recogiendo huevos porque es que laguea mucho el servidor y me toca ir a cada rato a matar. Pues. Vale, vamos a ir copiando más banners. ¿Cuántos hacemos? No sé, hacemos unos 10 cada uno. A ver, toma. Y nos quedamos uno por si acaso. Lana. Toma dos banners. No, yo veo como unos 20 banners por ahí. ¿20? Wow. Por eso decía 10 cada uno, pero bueno. Aquí tengo para... ¿Cómo es? ¿Hago los banners primero? Y sí, luego, haz los blancos, si no, no funciona. Uno al lado y luego lo pones al lado. Vale, tengo dos. No, bueno, está bien. Hagámonos. Yo te, acá hasta 12. O sea, vale, los dos tengo... que ya tienes y 10 más. 8. Yo tengo 8. Vale. Vale, vamos. ¿Te los doy? O vale, pones tú uno. Sí, sí. Llevamos la luna y todo por esto. Claro, porque como nosotros no podemos hacer aún los banners nuestros, porque son verdes. ¿Esos son los del quinto Leo? Sí. ¿Así? Y... Acá no hay más, creo. Aquí. ¿Dónde? En la zona de pescar de Congo. Madre mía. Si no tenían, pues vamos a ponérselo. Esa es la zona de pesca de... Aquí tienen otra. Este sí es automático, o sea, apenas los huevos directamente se van al sistema. Oh, perfecto. ¿Ponemos banner acá o no? No, ya hay uno fuera. Bueno. Vamos a la base. A su base. Sí, es donde quería ir. Ahí lo tienen llenísimo todo de banners. Vamos a enseñarles. Y luego donde le pusieron lo del randomizador a Moga. Que ahí sí, también sí, lo suyo. Se hago también en la granja de todo. Hierro, que estaban diciendo que era de ellos, pero bueno, las granjas aquí en el spawn son públicas. Así que no pueden quejarse. A ver. ¿Esta casa de quién es? Sí, de ellos. Ral. A ver. Pues para un banner bonito. Ahí su regalo Navidad. Vale. Hay un corte de falso. No, nada pasa. Mira, aquí hay más banners. Wow. Pero se me ha cortado. Uy. Espera, dame un segundito, por favor, que se me ha lagueado la toda. Bueno, te espero. Vale, ya, perfecto. Vale, acá hay un vale, banner. Aquí tienen dos. Está bien. Madre mía, nos van a reñir.
Se me olvidó decirte que nos movieras de sala, que nos moviéramos de sala. A ver, putz, así. No, este estaba mirando para aquí, ¿no? Ah, sí, yo lo puse al revés, entonces. ¿Dónde Vale. más? Estos dos. Perfecto. Vale, vamos. Voy poniendo. ¿A lo de los zombies había alguna? No creo. Pero ¿O deberíamos vamos a poner. donde? Sí. Vas tú y pones una y yo pongo donde moja. ¿Dónde qué? Uy, aquí hay una trampa. Va a ser más Uy, banners que algo. ya se me acabaron. Ah, vale, es una granja de calamares, ok. A ver, ¿Vas a aquí. hacer más? Sí, porque. Ahí me quedan cuatro. Me guardaré uno en el Ender Chest. El banner este rojo, bueno, que es blanco con rojo en las esquinas y un punto negro. ¿De quién es? ¿Dónde estás? En el tablón del spawn. Espera aquí a Se que no a la. vuelva. ¡Uy! Joined your channel. ¡Hola! ¡Adiós! Buddy left your channel. Así madre. ¿Quién fue? Moga. Ay, qué maldito loco. No, mi gata está haciendo locuras. Estoy grabando mientras pasa. ¿Cuál me dices? ¿Cuál me dices? Ah, el de allí, el de allí. Este. Ah, ese no sé. Eso no sé de quién sea. Ah, pues ese, déjalo. ¿Estos son todos de Team Toledo o hay alguno de la Marisco? Mira, 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 entra aquí, entra aquí. Ah, El vale. toleo es este. Aquí fuera hay muchos del Team Toledo. Creo que tenemos que quitar. Y aquí. Este Este. también, venga, ¿por qué no? ¿Sí o No, no? no, no, deja, deja Ah, lo vale. marisco. Lo marisco nos da igual. Respecto, respecto. Tenemos que tener un aliado Ah, en espera, en la cuenta. granja de hierro, los últimos que ponemos. ¿Tienes más todavía o se te acabaron? Yo tres más, pero me quiero guardar uno mínimo, ¿sabes? Vale. Bueno, pondré dos entonces y ya le. Es un mar. Recuerden, niñas, que las niñas son bien. Si ellos se lo toman a mal, es porque son misóginos, entonces. Una bromita. Aquí pongo. Pon otro aquí y listo. Ah, que estoy llegando, maldita. Aquí tendríamos que poner un puente también, ¿eh? ¿Y esta la base de aspartos, qué? No, la base de Aspardos es de nuestro equipo, entonces da igual. Ya, pero ¿esa la va a dejar ahí o qué va a hacer? Creo que sí. ¿Dónde pongo aquí en la otra parte de la entrada? Vale, ya está. Perfecto. Bueno, así Ay, es. donde los aldeanos le voy a poner otro. El último que voy a poner. Lo voy a poner ahí. ¿Todavía hay aldeanos? Sí, no, no sé si lo viste, pero en la explanada esta de Ah, ya piedra. los veo, ya los veo. Uf, pero esto no laguea mucho el server, me pregunto. Sí, también. Si no está limitado, sí. Vale, pues aquí. Ay. Perfecto. ¿Y a dónde lleva todo esto? ¿A dónde lleva a los aldeanos? No tengo ni idea. Pero no hay puertas. Ah, no sé si hay puertas. Es que me da miedo picar, ¿sabes? Porque a lo mejor lo rompo y la cago. Bueno, lo dejo ahí y ya que hagan lo que quieran. No hay entrada. Vale, pues ya está, ¿no? Vale, marquemos con carteles en la base. Espera, espera, quédate esto. Dábalos todos. Uy, las escaleras. Bueno, quédate las seguís. Sí, así lo guardas tú, ¿vale? Y ya está. Sí, bueno. Y este también guárdalo. Vamos y ponemos carteles en su base. Vale. Yo tengo dos carteles. Oh, aquí hay uno de Inspiron. Ah, pero Inspiron es Amarillo. Chamarisco. amarisco. Madre mía, yo quiero ya tener nuestro banner, que es el más épico de todos. ¿Ya tienes uno o no? Sí, no te lo enseñé. Ah, no, porque fue en el momento en que tú no estabas en mi equipo. Pues te lo tengo que enseñar, bribón. Vale, me voy a hacer Seguro que te un mola. cartel. Ten, 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 yo tengo uno, ¿eh? Ah, vale, mejor. Voy a poner Uno tú aquí. y otro yo.
Frank by BWK. No. Tin. Voy a poner tin niñitas. Niñitas toledanas, ponle. Tin niñitas toledanas. ATT. Okay. Witkins. Ostras. Se les pasa por intentar adelantarnos en los puntos. Uf, bueno, después de esa grandiosa prank, que bueno, me encantó, porque bendito el día que vi ese banner y decidí hacer esa prank. Ya quiero la reacción del equipo chuleta, ¿no? Y bueno, como verán, estoy en la base de. Bueno, en la base, ¿cuál base? Estoy en la fortaleza del Nether, que uff, desde el anterior capítulo ha avanzado un montón, no, 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 no. Y puedo decir que esta es mi actual adición, adicción más bien. Ya que las cintas, para ver, las horas que van a salir en este momento. Tararán, tararán, tararán. Bueno, esas son las muertes que llevo y es por esta adicción que las tengo. 72 muertes ya. Creo que soy el que tiene más muertes actualmente. A ver si aparecen. Buenas, las horas. Las quiero ver. Bueno, como verán, he ampliado esto. Esta es otra intersección de estas gigantescas. Allá lo que había era otra intersección, sí, habían dos, una intersección aquí, otra aquí, otra aquí. Esto es una, es la zona más grande de intersecciones que hay actualmente. Y bueno, ah, ya entiendo. Bueno, hay un fail y es que como en el en los sponges no hay. Ah, bueno, ahí está, 113. 113 son las horas que jugaba. Bueno, caso. Pudiera haber entrado aquí y verlo aquí en estadísticas. 4.63 días. Bueno, eso es todo el tiempo que me lo he pasado, que tengo ahí, es de aquí, de estar trabajando acá. Ya que me pone a pensar en cómo hacer una para mi survival. Y también por el fan del World Border quiero terminarla. Ya llevamos, bueno, ponerse aquí en comando. Yo tengo P en el servidor, así que lo puedo ver. Tengo, y además tengo que estar chequeando que este vaya aquí. Bueno, en video tenemos que el servidor ya tiene 500 bloques de diámetro. El mapa, por lo menos. Un maldito bug. Por lo tanto, ya tenemos el tamaño que tuvo Minecraft al iniciar. Aún faltan algunos días para llegar al límite. Y bueno, la otra cosa es que no sé si continuará siendo esta fortaleza, ya que es gigantesca. Si algo le ha. Pues vamos a tirar lo que nos falta. Pues es que está fortalecida la vuelta y bueno, la parte de allí, que es grande también. Es muy grande, no sé si acabarla. Yo quiero acabarla, quiero que toda la fortaleza tenga esta estructura. Igualmente la cantidad de casas que ya hemos sacado es gigantesca. Bueno, acá hay otra doble interse una, otra intersección. No es doble, porque estas no son dobles. Y metemos a este esqueleto. Vale, aquí llega hasta aquí, vale. Perfecto, acá hasta aquí. Vamos a ver cuánto más grande es. Si llega hasta aquí, pues bueno, ya acabamos. Bueno, hasta el spawner. Vamos al blaze. Tengo un arco infinito que me dropeó un esqueleto. Pues, la puta hostia, como dirían los españoles. Y ahí veo fortaleza. Bueno, me amplia los chunks. 8. Que el Nether genera menos lag que el Overworld porque los bloques estos que hay tapan la visión. Al tapar la visión se genera mucho menos lag. Así funciona ahora la 1.8. No, ahora aquí no es. Ouch. Estoy aquí andando desprotegido. Joder, si ¿sí vieron eso? Eso es una de las cosas horribles de la 1.8 y es que los mods se matan entre ellos. En un blog box de Nosh. Nosh dijo que no le gustaría que los mobs hicieran ese tipo de cosas porque le quita un poco de poder al jugador. Pero ya empecemos.
Como esto que se enojen los Pitman sin haberlos golpeado, es un fake un total. O sea, a Notch no le gustaría personalmente, pero bueno, como ya no dirige Mojang, pues no podemos pelearle nada a él. O sea, Notch dijo que nunca, o por lo menos que cuando él estuviera, intentaría que los mobs no afectaran el terreno o algo de juego, sin intervención del jugador. O mínimo tendríamos que estar ahí al ladito. Bueno, estamos al lado, pero bueno. No tiene sentido que un mob te ataque porque otro le pegó. Deberían pegarle al mob que le pegó y no a ti. Pero bueno, ya así está la 1.8. Creo que es un bug. Esperemos que es un bug. Y ya tiene el bono anunció la 1.8.1. Así que esperemos que sí. Vale, el siguiente paso de esta fortaleza será hacia allá. O sea, esta parte es pequeñita. Vamos a ver este lado. Este lado es el más grande de todos, o sea, yo lo he revisado y es gigantesco. Y bueno, aquí me han roto la fortaleza un poco y esto me parte en dos la madre porque será para difícil, más difícil para mí saber cómo va. Vale, la fortaleza. Uf, mira esto. Esto va hasta allá, luego hasta acá. Bueno, acá va, aquí. Aquí continúa. Acá va. Bueno, acá en este lado no es grande, pero sé que por aquí es grande porque esto parte en dos caminos, uno hacia abajo y otro hacia arriba. Vamos a ver primero el de abajo, que creo que es corto. Sí, es corto. Vamos a ver el de arriba, que este sí es largo. Y hay una escalera aquí que acaba acá. Aquí creo que también va lejos. Vale. Bueno, es muy grande, básicamente. Ya me está dando pereza de solo pensarlo. Pero bueno, lo intentaré. En la otra pude hacerlo, o sea, en Phoenix temporada 1 lo logré con la fortaleza que hice, pero tardó. Sí, en esta sé que va a tardar mucho. Pero bueno, tengo a la gente aquí, al servidor cerca. Esto como está cerca del Nether Hub, que está aquí al lado, significa que la gente va a seguir trabajando en ella. No en lo que es la construcción en sí, eso lo hago yo porque yo me sé bien las coordenadas y sé que la gente lo podría hacer mal y me cabrearía. Entonces es mejor que no trabajen ellos en ello. Pero si me hacen, me están trabajando, me están ayudando en eslaviar la zona. Vienen y visitan la fortaleza y van matando Withers, la están utilizando mucho, eso es lo que me interesa. Entonces yo volveré al Overworld y miraré a ver qué más les muestro o qué cosas hago, o, bueno, lo que sea. Bueno, ya estamos aquí en la base del Tintol. ¿Tintoleo cuál? No, no, del Team Watkins. Que bueno, espero ningún colombiano se ofenda, pero bueno, esta idea es de Dancraft, de que sea Witkins y toda esta vaina. Toda esta cosa verde es de Dancraft, no es mía. Pero bueno, no falta que me llegue algún compatriota y me diga algo por esto o se enoje. Yo no tengo nada que ver. Pero bueno. Les quería mostrar que iba a ser el siguiente episodio. Ya no creo que alcance para este, que era muy largo y mejor no. Lo que quiero es hacer mi base, ya que para los que no sepan, podemos hacer bases en los spawn chunks, como esta que está ahí, o esa de allí. Ups, que me mató. Esas bases son bases, o sea, estarán las bases de los equipos en los spawn chunks, que son esa, la de Witkins y la de allí, la de Niñitas Toledanas. Bueno, ahí es el del Team Marisco y bueno, casi toda la gente del Team, no, toda la gente del Team Marisco vive alrededor. O sea, Rug, mentiras, y Inspiron. Y bueno, está la base del Team Witkins, pero bueno, nadie tiene su casa aquí aún. Creo que va a ser el primero. Y bueno, mi casa va a quedar aquí en el aire. ¿Por qué? Bueno, voy a aprovechar que hicieron esta estructura. Este puente me parece horrible y de mí lo detonaría con TNT ya. Y bueno, ahí Rogue está haciendo cosas que no vamos a spoilear, ya que no subió su primer episodio. Y bueno, lo que haré yo será una base aquí, será un, bueno, algo. Algo que vuela. Solo diré eso. Y bueno, como siempre, nos más y nos menos. Y nos somos Skybirds porque eres una niñita. Pam. Para pam 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 pam, para pam 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 pam.
Hasta luego.